Saludos, bienvenidos. En esta ocasión vamos a conocer una de las playas más populares y más internacionalmente conocidas de la República Dominicana. Acompáñeme a recorrer la playa de Bávaro y la playa de Cabeza de Toro. Esta vez disfrutarás a través de imágenes dos de las playas más hermosas que tiene la República Dominicana y quizás ojos humanos han podido ver y apreciar. Estas son las playas de Bávaro y Cabeza de Toro, ubicadas en la parte este del país. Si nos vamos con la primera, podemos destacar que Playa Bávaro es, sin lugar a dudas, una de las playas más famosas y valoradas de la República Dominicana. Esta playa fue declarada por la UNESCO como una de las mejores playas del mundo, debido sobre todo a su blanquísima y fina arena y sus cristalinas aguas. Es un lugar impresionante que todo dominicano y extranjero debe visitar, ya que es una combinación de cultura, tradiciones y sobre todo un paisaje difícil de ver en otro lugar del mundo. En esta ocasión me encuentro en la playa de Cabeza de Toro, donde para muchos es considerado el lugar donde nace el sol. Y se caracteriza por sus arenas blancas y aguas color turquesa. Para los amantes del mar, esta playa es perfecta, ya que es sumamente exótica y solitaria por no tener en sus alrededores grandes cadenas hoteleras ni el bullicio de muchas personas. Lo que sí podemos resumir que tanto Playa Bávaro como Cabeza de Toro es, sin lugar a dudas, la antesala al paraíso. De esta forma concluimos este recorrido por el día de hoy. No dejen de seguirme a través de las redes sociales y acompáñenme a seguir disfrutando de esta vista paradisíaca que tiene la playa de Cabeza de Toro. Hasta la próxima.